Bueno, muy buenas. Mi nombre es Julio Enrique Pombo Ramos, inspector de trabajo de Puerto Wilches. Estamos aquí en este día celebrando el Día Mundial en contra del trabajo infantil, agradeciéndoles a toda la comunidad que participó en esta gran marcha, a todo el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil del municipio de Puerto Wilches, encabezando por el comisario de familia, la Secretaría de Salud, la Inspección de Trabajo con su auxiliar, agradeciéndole también a todas las entidades públicas que hicieron parte de este gran evento y que verdaderamente pues un evento que apoya y que da inicio a que toda la comunidad se una en contra del trabajo infantil. Queremos que esto dé inicio a unos procesos en toda la región de Puerto Wilches, en todo el municipio, para que podamos combatir verdaderamente y restablecer los derechos a aquellos niños y niñas y jóvenes trabajadores que en este momento pueden estar siendo explotados por la labor que desempeñan. Queremos que toda la comunidad se una, las empresas, la policía, las instituciones educativas, para que podamos todos luchar en contra de este trabajo infantil y poder beneficiar y proteger los derechos de niños y niñas adolescentes. La sanción para los padres de familia que se encuentren trabajando los niños menores, sanción. La sanción, eso prácticamente lo genera, no el ministerio, desde el punto de vista, sino la comisaría de familia, que es la competente, para que tome las medidas necesarias para que a estos niños se les restablezcan sus derechos. Esto está en cabeza del comisario de familia. Nosotros sancionamos, como Ministerio de Trabajo, aquellas empresas, instituciones que contratan menores de edad sin los requisitos que establece la ley para poder dar esa autorización, que es la única entidad que autoriza, es el Ministerio de Trabajo, en cabeza del inspector de trabajo. Donde no haya inspector de trabajo, está en cabeza del señor alcalde, del comisario de familia, el personero municipal. Son las entidades que asumen cuando no hay Ministerio de Trabajo, no hay inspección de trabajo, son ellas las encargadas de autorizar que esa autorización para el trabajo infantil, autorizar a los menores trabajadores. Muchas gracias.